Hola, ¿qué tal mis amigos de Profesionales de las Uñas? Mi nombre es Nara Guadarrama y soy técnica master de Nail Factory. Bien, vamos a iniciar desinfectando la mano de nuestra clienta y la de nosotros. Dejamos orear el producto y ya una vez que oreamos, iniciamos recorriendo cutícula con nuestro empujador de metal. Y con la parte posterior de nuestro empujador, recorremos y quitamos todo el perigio o célula muerta que queda en la placa de la uña. Seguido de esto, vamos a preparar y abrir canales con nuestra lima filo azul de grano 240-240. Y quitamos el exceso con Fini Solution y una servitoalla. Y ya está lista nuestra uña para empezar a trabajar. Tomamos nuestra forma escultural y la parte de la luneta la vamos a colocar en la parte interior de nuestra forma para que nos dé soporte al acrílico. Cerramos nuestra forma escultural de las pestañas. Colocamos nuestra forma escultural por debajo de la uña con mucho cuidado. Y esta parte es muy importante para que ustedes coloquen las pestañas o unan las pestañas lo más rectas posible. Y aquí tenemos nuestra forma escultural. Ya una vez que está colocada, aplicamos nuestra capa de Cubone. Ahora vamos a tomar una perla de nuestro acrílico Makeup del número 5 y vamos a realizar la almendra. Listo, ya tenemos nuestra almendra y ahora sí vamos a colocar los colores. Voy a iniciar con mi color de la colección Pasión, que es el color rosa. Y lo voy a aplicar de una forma diagonal, una parte de la sonrisa y lo voy acercando hacia mi otro extremo y termino en el centro. Presiono un poco para unificar el tono por completo y que no me queden unas partes más altas que otras. Ya una vez que acomodé mi primer tono, voy a tomar acrílico 3D Neon Pink y voy a aplicarlo a un lateral. Igual voy a darle la misma forma que mi primer acrílico. Y para completar la parte central de mi uña voy a tomar mi acrílico de la colección Candy. Y termino esta parte. Ahora para finalizar mi diseño, voy a utilizar mi acrílico rosa de la colección Glimmer. Y voy a terminar como primer paso la sonrisa. Y después en punta. Ya una vez terminada mi base, voy a empezar a encapsular con mi acrílico cristal y voy a iniciar primero en la parte de área de tensión. Después me sigo con cutícula y finalizo en punta. Ok, ya una vez que desprendimos la forma escultural, vamos a utilizar nuestra lima filo rosa de grano 180-180
para limar laterales y frente de nuestra uña. Después de esto, vamos a utilizar nuestra lima filo verde de grano 100-100 para estructurar toda la base de nuestra uña. Y nuevamente vamos a utilizar nuestra lima filo rosa de grano 180-180 para retirar lo rayado de nuestra lima filo verde e ir presellando cutícula. Y por último, vamos a utilizar nuestra lima filo azul de grano 240-240 y esta nos va a terminar de sellar la cutícula. Y también vamos a retirar todo lo rayado de nuestra uña que nos dejó la lima filo rosa. Ahora sí, para pulir nuestra uña vamos a utilizar nuestra lima Diamond Buffer de grano 100-220 y primero iniciamos con el lado más áspero, que es el lado 100. Y después lo hacemos con el más suave, que es el lado donde está el logotipo. Ahora, para retirar el polvo ya una vez que está pulida nuestra uña, vamos a utilizar nuevamente el Fini Solution. Y vamos a retirar con una servitoalla. Ahora, ya que está así nuestra uña, vamos a hacer una flor de 3D con acrílico blanco y voy a utilizar mi pincel especial para 3D, que es de dos puntas. Para crear profundidad de nuestra flor voy a utilizar también una navajita que se llama Easy Quick y voy a empezar con mi primer pétalo. Presiono con el cuerpo del pincel para desvanecerlo y jalo con la punta para crear la punta precisamente de mi pétalo y la parte central de mi flor la voy a marcar con mi navaja. Voy a presionar hacia los lados para marcar como si fueran unas tipo venas de mi pétalo. El siguiente pétalo va a ser a un lateral y le voy a dar efecto como si la hoja estuviera cayendo. Y hacemos el mismo procedimiento. Bien, ahora para detallar nuestra flor vamos a utilizar pintura acrílica. Iniciamos a mitad de dos pétalos y damos una pequeña curvatura. Después, con la misma pintura y el mismo pincel, voy a dar unos toques a los costados. Para crear como una hoja tipo helecho. Bien, ya una vez que hicimos el detalle con la pintura, es importante dar tiempo a que seque, ya que vamos a tomar resina y vamos a aplicarla sobre la pintura y esto es como un tip para que nuestra pintura no se levante ya una vez que vamos a aplicar el gel, ¿ok? De la misma manera, ya una vez que aplicamos la resina, vamos a esperar a que seque para ahora sí aplicar nuestro gel. Antes del gel voy a utilizar el Cubone nuevamente en la parte de la cutícula. Ahora sí voy a utilizar Easy Gel y el Easy Gel lo voy a aplicar en toda la uña excepto en mi tercera dimensión.
y metemos la lámpara durante 3 minutos. Ahora, para darle luz a mi diseño, voy a utilizar cristales en color plata y burbuja en tornasol en diferentes tamaños, ¿ok? Y los voy a colocar con mi resina de brocha. Y para finalizar, voy a utilizar aceite para hidratar cutícula en olor a sandía. Y bien, amigos, esta es mi uña ya terminada para todo tipo de ocasión. Espero que les haya gustado.